Si hablásemos de los compositores que ha tenido la música a lo largo de la historia, encontraríamos compositores notables como Beethoven, Bach, Mozart, Schubert, Wagner, o el gran Chopin, que tan buenos ratos ha dado con sus nocturnos. Pero hay un violinista que tenía una virtuosidad especial. Virtuosidad que para muchos era algo humano y para otros algo diabólico. Vamos a hablar de Paganini. Para muchos, Niccolò Paganini fue uno de los mejores violinistas que hayan existido, llegando incluso a señalarse que su gran talento debió ser parte de un trato con el diablo. Paganini nace el 27 de octubre de 1782 en Génova. La obra de Paganini para muchos asombra a las personas debido a la complejidad de sus composiciones, que hacen una tarea casi imposible de tocar, sobre todo para aquel que está comenzando con este magnífico instrumento. Paganini comienza tocando la mandolina a la tierna edad de 5 años gracias a su padre, pasando a tocar el violín 2 años después, mostrando desde entonces su gran talento. Paganini comenzó a hacer conciertos con 12 años y fue entonces cuando muchas personas comenzaron a admirarlo. Paganini, por desgracia, cayó en la bebida cuando cumplió 16 años, volviéndose completamente un adicto. La vida de Paganini pudo haber terminado en una catástrofe si no fuera por la misteriosa aparición de una benefactora femenina anónima que de alguna forma logró que el violinista superara sus problemas con la bebida. Aquí comienza la leyenda negra que rodea a Paganini y que tiene que ver con esta benefactora anónima, pues muchas personas creen que fue en ese momento cuando el violinista pactó con el diablo, del cual a día de hoy se desconocen las condiciones. La realidad es que, aunque nadie sabe qué fue lo que pasó durante esa época oscura de su vida, el famoso violinista volvió a los escenarios con muchas más fuerzas para brindar asombrosos conciertos, en donde estaba siempre vestido de negro. Paganini volvió a la fama a la edad de 22 años cuando comenzó a tocar obras completas sin hacer uso de partitura, lo que le permitió moverse violentamente sobre el escenario, contorsionando todo su cuerpo mientras que sus dedos particularmente largos se deslizaban sobre el traste del violín, generando hermosas melodías. La impresionante obra audiovisual de Paganini le permitió hacerse rápidamente conocido en toda Europa. Pero fueron muchos los indicios que llevaron a las personas de la época a sospechar sobre que algo extraño estaba sucediendo. No solo porque Paganini siempre estaba vestido completamente de negro, sino que consideraban que el violín era el instrumento del diablo. El hecho también de que no fuese muy amigo de la higiene corporal, según dicen, o que se le solía ver bien entrada la madrugada tocando dentro de los cementerios, dio lugar a habladurías de todo tipo. Imaginaros para la gente de la época ver a una persona desgarbada y con ausencia de piezas dentales tocando dentro de un cementerio a altas horas de la madrugada, para muchos sería algo aterrador. Por si todo lo anterior no fuera poco, o por si su figura no estuviera suficientemente rodeada de misterio, Paganini sufría de una mutación genética que fue descubierta recién empezado el año 1899, llamada síndrome de Marfan, lo que hacía tener una estatura particularmente alta, un cuerpo especialmente delgado y un rostro extremadamente pálido junto a sus mejillas hundidas. En términos médicos, el síndrome de Marfan
es un trastorno hereditario que afecta al tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. El síndrome de Marfan afecta más frecuentemente el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el esqueleto. Las personas con síndrome de Marfan generalmente son altas y delgadas y sus brazos, piernas, dedos de los pies y las manos son inusualmente largos. El daño causado por el síndrome de Marfan puede ser leve o grave. Si la aorta se ve afectada, la afección puede poner en riesgo la vida. El tratamiento general comprende medicamentos para mantener una presión arterial baja y así reducir la tensión sobre la aorta. Los signos y síntomas del síndrome de Marfan varían ampliamente aún entre miembros de la misma familia, ya que el trastorno puede afectar a muchas zonas distintas del cuerpo. Algunas personas experimentan solo efectos leves, pero otras contraen complicaciones que ponen en riesgo la vida. Las características del síndrome de Marfan pueden ser una contextura alta y delgada, brazos, piernas y dedos desproporcionalmente largos, esternón que sobresale o se hunde, paladar alto y arqueado y dientes apiñados, soplos cardíacos, miopía extrema y espina dorsal anormalmente curvada. En algunos casos, también pies planos. También se sostiene la teoría de que Paganini hubiera padecido el síndrome de Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos es un grupo de trastornos hereditarios caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas o laxas, piel muy elástica, en la que se forman hematomas con gran facilidad y vasos sanguíneos que se dañan fácilmente. La posibilidad de que Paganini padeciese el tipo 3 o tipo 8 de este síndrome es cada vez más posible que el síndrome de Marfan. Finalmente, durante un concierto, un espectador afirmó haber visto al diablo tocando junto al violinista. No hizo falta demasiado para que el rumor fuera esparcido, mientras otras muchas personas también afirmaban haber visto fenómenos extraños como fantasmas en el escenario o haber visto al violín flotando tocándose solo frente a las multitudes que iban a ver a Paganini. El violinista se retiró de la música en el año 1834 a la edad de 54 años, pues no contaba con más fuerzas para seguir tocando después de que su salud continuara empeorando. 2 años después tuvo que subastar todos sus efectos personales, incluidos sus instrumentos musicales, pues estaba en bancarrota. La condición de Paganini empeoró, quizás producto de estas situaciones o quizás por la angustia de haberse tenido que separar de sus queridos instrumentos musicales, muriendo finalmente en Francia en mayo de 1840. Sin embargo, muchas otras personas creen que ese fue el precio que tuvo que pagar por pactar con el diablo. Las polémicas sobre la vida de Paganini continuaron creciendo con el paso del tiempo, convirtiéndolo en una leyenda urbana basada en hechos reales. La realidad es que actualmente no hay forma de saber si realmente llevó adelante tal pacto con la máxima figura del inframundo, aunque existan muchos indicios que lo sugieran. Pero existe algo sobre lo que no caben dudas. Si llevó adelante un pacto con el diablo para convertirse en un violinista famoso o exitoso, logró y pagó su cometido con creces. Si te ha gustado mi vídeo, por favor, dale like, suscríbete, dale a la campanita y comparte mi vídeo con todo el mundo. Así lograré mejorar en mis futuros proyectos. Te espero en un próximo vídeo de La Noche del Lobo. Gracias.